Bueno, mira, yo me apunté más a la cuestión de qué dicen los comerciantes, ¿no? Porque claro, me parece que una de las patas fundamentales de este movimiento que pretende el gobierno son los comerciantes. Escuche lo que decía una comerciante del rubro Mayo Quinería Librería, que estaba ubicado por la calle Pelagio Baltasar Luna. Escuchemos lo que decía al ser abordada respecto del tema chachos. Dale. El rubro Mayo Quinería y Librería. Consulta, señora, ¿se vienen los chachos? ¿Chachos sí, chacho no? Sí, por supuesto. Sí, porque es una moneda que va a circular y, bueno, la gente va a tener que hacer sus compras y pagar con esto. No nos queda otra. Y si puede cambiar en el banco, a mí, para mis proveedores, no me sirve. ¿Qué necesito? No, digo, pero antes no le sirve, pero sí, eventualmente el banco los cambiaría. Sí. No, creo que haya ningún problema. No creo de tener ningún tipo de problema, porque, bueno, hay que adaptarse a las circunstancias y, bueno, es lo que nos toca. Bueno, yo tengo comercio y necesito subsistir. Y bueno, la gente tiene como moneda de curso legal. No hay inconveniente. Bueno, ella decía, no a los proveedores, pero bueno, sí, de todos modos les va a servir. Claro, y además, bueno, hay distintos rubros, ¿no? Fuimos buscando varios, no se animaron a hablar, pero sí nos dejaron sus conceptos. Sí. Por ejemplo, en el rubro de los kioscos, mini mercados, sí, la preocupación es saber qué va a pasar con los proveedores, a saber, los que reparten la bebida, los que reparten los fiambres, cómo va a ser el movimiento. Todo indica que va a haber un movimiento normal y se van a recibir, con lo cual, y además un planteo que ellos hacían es, mientras que nos garanticen la circulación y la posterior el posterior canje en la entidad bancaria, en este caso el Banco Rioja, la mayoría dice que no habría problemas. Hemos pisteado entre uno de los que hemos conversado, está vinculado con el Centro Comercial e Industrial, que nos comentaba algunos pormenores, como por ejemplo que se había sugerido la implementación de una tarjeta adosada a la de débito que tiene el que cobra en el Banco Rioja, una tarjeta que vaya tal vez con otro color y que sirva para que ahí se carguen los chachos y estos chachos después puedan tener circulación en los postnet, en la tarjeta, en el postnet, y se quejaban porque no habían sido escuchados por el Banco Rioja en particular, pero por el gobierno en general, y estaban ahí analizando esa circunstancia. Dicen, si te los recibe el viernes y tienen que esperar hasta el lunes para cambiarlos, no habría problemas. Ahora, si hay que esperar un plazo mayor a los 7 días, ya se complicaría, sí. Y algunos estaban todavía pensando qué va a pasar con la regulación. Bueno, en virtud de la regulación, tengo un dato de último momento, porque en este instante, en este mismo momento, sí, en Buenos Aires, se estaría habilitando o autorizando para que el Banco Rioja pueda hacer circular los chachos en los cajeros electrónicos, en los cajeros automáticos. Ahí está, ahí le preguntamos a Nicolás Casas hace un ratito y bueno, nos decía que no sabía, que creía que no, pero sí, entonces sí. Ojo con ese dato, sí, porque si el Banco Central de la República Argentina le autoriza al Banco Rioja a hacer circular los chachos, aunque sea en los cajeros del Banco Rioja, recordemos que el Banco Rioja tiene sucursales o cajeros en Buenos Aires y en Córdoba. Ojo con este dato, porque además hay trabajadores que cumplen funciones en el Estado provincial que están vinculados o están, de alguna manera, tienen un contacto directo con la economía de La Rioja porque cobran por el Banco Rioja, aunque estén en Buenos Aires, aunque estén en Córdoba. Ojo con ese dato porque me dicen que en este momento estarían autoridades del Banco Rioja en Buenos Aires y es casi inminente que reciban una autorización para poder hacer circular los chachos en los cajeros automáticos, con lo cual se les simplificaría a el Estado provincial toda la logística de tener que ir, por ejemplo, a pagar en Vinchina, en una ventanilla de la municipalidad de Vinchina, para pagarle a los trabajadores de Vinchina. Con esto, si es que se confirma y se pueden, circular en los cajeros de la red del Banco Rioja, aunque sea, podría, o se habla de la posibilidad de un cajero anexo, o un cajero B sería,
Pero bueno, eso se está tratando por estas horas. Veremos qué termina pasando y si hay algún tipo de novedades la próxima semana. Bien. Bueno, qué buen dato ahí, Rafa, para seguirlo, ¿no? Porque esto también decíamos, cómo va a ser en los cajeros. Buen dato ahí que tira Rafa, lo vamos a seguir. Lo vamos a seguir, tal cual. Gracias, Rafa. Buen fin de... Abrazo, buen fin de para vos.